Viendo que es ilegal controlar la vida económica de una persona para así controlar su libertad de expresión, que es una libertad laboral, eh, es muy clara cuál es la complicidad en mi contra. Y es ejercida para poder continuar robándome y para poder elegir cuándo generar una situación con la cual eliminarme en todo sentido. Por eso es que obstruyen todas mis actividades laborales y todas mis actividades políticas, quedando demostrado que eh, siempre la prioridad que tienen es que yo no tenga ingresos para no tener libertad de expresión y para así poder seguir sirviendo a la cadena de complicidades que eh, establece y posibilita el método para seguirme plagiando y robando, ¿no? O sea, el trabajar desde la precariedad les da unas ventajas astronómicas a nivel jurídico, a nivel político y a nivel mediático, porque mi capacidad de respuesta es inferior en velocidad y en un montón de cosas debido a los problemas económicos que ellos mismos generan en mi contra, que son los mismos que además roban mi trabajo y después lo cobran ellos, ¿no? Entonces eh, ahí está el porqué de los Juegos del Hambre y el Plátano y lo que significa todo ese sistema organizado. Para organizar a toda esa mano de obra en mi contra necesitan pagarle a esa mano de obra. Esa mano de obra no es gratuita. Y esa mano de obra vive de mi trabajo, lo cual garantiza un eterno pacto con las derechas. Eh, lo he explicado muy claramente, estoy mostrando evidencias, no es que estoy inventando, ¿no? Eh, por lo tanto, significa que además tienen un pacto jurídico. Vale decir que eh, los tribunales de nuestra nación tienen un marco, una corrupción organizada y manejan el crimen organizado que se ejerce en mi contra año tras año, cuando en realidad tendrían que garantizar derechos y ejercer justicia, que es lo opuesto a encubrir el crimen organizado, ¿no? entonces eh, continuemos vamos, vamos a ver si eh, mostrando más evidencias podemos ver eh, con mayor claridad hasta qué punto llegan las acciones y qué es lo que significan y de cuánto dinero hablamos cuando hablamos de que son personas que viven eh, de un pacto de corrupción no